Boşa geri dönüyorsan, nahile beni soruyorsan, sorma, kendini boşa yorma. Bak sana kapalı bu yollar, sanma hep iyi bir son var, sanma, boş yere buna kanma. Gidişini hiçbir söz dilinde dönen unutturamaz ihanetini. Öyle bir kader ki bu. Semal, ¿de dónde viene eso? Qué romántico, mi amor. No te enfríes. Entra ya. Si tú eres feliz, yo también lo soy, así que... Ya me cansé. Lo siento mucho. ¿Esta cosa está rota? Creo que la corbata está bien. Tú eres el que no sabe ponerla. ¿Cómo se pone? A ver, ¿me permites? ¿A tu ex marido lo ayudabas con la corbata? No. Solía trabajar en una tienda de ropa. Lo aprendí vistiendo a modelos masculinos. Por un tiempo. Sí, esto del hotel continúa, debo aprender. Te acostumbrarás. Será más fácil. Solo falta esto. ¿Papá? ¿Papá? Vaya, te ves tan Fawnty. Espera, ¿qué significa eso? Fawnty, ¿sabes? Ali-chan dijo eso ayer en la noche. Cariño, lo que Ali-chan dijo fue Jaunty. Claro, era Jaunty. Te ves muy Jaunty. Me gusta mucho cómo te ves. Muchas gracias. Si te gusta, podemos conseguirte uno. ¿De verdad? ¿De verdad? ¡Claro! Hice esto para ti. ¿Qué es, Ugur? Es una piedra. Es de la buena suerte. Es especial. ¿En serio? Sí. Siempre le gano a Ahmed en todos los juegos, cuando la tengo conmigo. Sé que Ahmed es un poco más pequeño que yo, pero bueno, no importa. Esto te traerá muy buena suerte en tu primer día. Te protegerá de cualquier cosa. Es de buena suerte.
Así, Jim, mira esto. Creo que deberías llevarla contigo todo el tiempo, Mahir. Realmente la necesitas aquí en la mansión. Sí, no puede protegerte si no la llevas contigo. Nunca la alejaré de mí. ¿Pero sabes cuál es mi verdadera suerte? ¿Cuál? Eres tú. Oye, ¿lo dices de verdad? Tu nombre es Ugur y tienes unos brazos muy fuertes. Mamá, mira, soy la suerte de papá y también muy fuerte. Así es. Ahora si me das un buen abrazo, nadie podrá hacerme daño. Tú eres mi fuerza. Solo eso necesito de ti. ¡Papito! Te quiero hasta el cielo, papá. Cuando termines de trabajar, ven a casa enseguida. Te extrañaré. Está bien, lo haré. Hola, chicos. Mahir, tú también vas al hotel, ¿no? Sí. Es mi primer día de trabajo. Espero que sea bueno para todos nosotros. Ojalá que sí. Eso espero, Mahir. Espera. Si no tienes transporte, ven conmigo. Estaba pensando que tal vez Fikret puede llevarme, o si no, tomo un taxi. No, no hace falta. Podemos ir juntos. ¿Está bien? Papá, déjame darte un beso. Necesito orinar. Muy bien. Sé bueno con tu madre, ¿quieres? De acuerdo, papá. Gran idea, cariño. Así conocerás a Mahir también, ¿no es así? Helin, creo que me confundiste con Ahmed. ¿Por qué intentas hacerme un amigo? Lo encontraré si quiero. De acuerdo, Semal. Pensé que tal vez podrías romper el hielo, pero no voy a decir nada. Está bien. Nos vemos luego. Nos vemos, cariño. Nos vemos, Mahir. Nos vemos. Así ya entremos. Hace mucho frío. Llámame si pasa algo, ¿de acuerdo? Mi amor. Dime, Helin. Papá, ¿sabes qué? Mi abuelo y yo vamos a la granja de caballos. Espera, hijo, baja la voz. ¿Qué granja de caballos? ¿De qué hablas? La granja de caballos. Montaremos a caballo con el abuelo. Eso suena muy bien. Cuéntame en la noche. De acuerdo, pero también iremos juntos un día, ¿sí? De acuerdo, claro que sí. Prométeme, hazlo, hazlo. Lo prometo. Sí, podemos, hijo. Iremos a todos lados. Pero para todo esto, tu padre tiene que ir a trabajar y ganar dinero primero. ¿De acuerdo, hijo mío? Adiós. Ahmed, una vez que empieza a hablar, nunca para. Si no lo detengo, puede hablar durante horas y horas. ¿Por qué está tan emocionado? Empezó, vamos a la granja con mi abuelo, luego vamos a este lugar, vamos para allá. Algo así fue lo que dijo. Oh, ¿entonces van a montar a caballo? Qué emoción para él. Sí, claro, claro. Cuando se trata de este tipo de cosas, dicen que ya son mayores. Las chicas no son así. Son diferentes, más delicadas. Hay un gran amor entre la hija y su padre.
Eso dice todo el mundo. Todos mis amigos que tienen hijas, todos dicen eso. ¿Crees que es cierto? No sé. Creo que son iguales. Pero Nergis, ella es la primogénita. Ella te llamó padre primero. Así es. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo me sentí? Quizás no fue la primera vez que me llamó padre. Pero cuando la miro a los ojos, siento lo fuerte que es. Fuerte, inteligente y sensible. Mientras viva, la protegeré. Y la querré por siempre. Estoy orgulloso de ella. Quiere estudiar Derecho, ¿sabías? ¿En serio? Así es. Derecho. No lo sabía. Nergis puede hacerlo. Quiero decir que, por lo que he visto y conocido, parece una chica decidida. Sin duda será una gran abogada. Exactamente. Abuelo, vamos, vamos ahora, vamos, abuelo. Muy bien, está bien, lo haremos juntos, hijo. Con cuidado, papá. No quiero que se ponga a correr y a sudar. No te preocupes, cariño. Yo también te llevé ahí. Nunca te enfermaste, ¿te acuerdas? No te preocupes, tendré cuidado. Ugur, voy a montar a caballo con el abuelo. Vaya, qué bien. Ahmed, ¿preguntabas qué esperábamos? Estábamos esperando a Ugur. También vendrás con nosotros. Claro, no te lo pierdas. ¿Qué? ¿Voy a ir también? ¿Lo dice de verdad? ¡Hurra! ¡Súper! ¡Ugur! Vamos, cariño, vamos a leer un libro juntos. No puedo, mamá. El abuelo nos va a llevar a montar a caballo. ¿A montar a caballo? Así es. Hay una granja de caballos a la que siempre vamos. Ahora iremos los tres. Quédate tranquila. Papá solía llevarnos también cuando éramos niños, excepto para ellos. Tal vez Ugur pueda ir la próxima vez. Pero, mamá, por favor, quiero ir. Cariño, no sabemos nada de ese lugar. Nunca has estado en un lugar así. Puedes ir con tu padre otro día, ¿sí? Estaré ahí con ellos. No te preocupes. Estaremos bien. Ugur, anda a prepararte, hijo. Muy bien, abuelo. Ya vuelvo, espérenme. Vamos a ponerte el abrigo, ven. ¿Sabes qué? No me creo nada de esto. Ese papel que hace a Sille cuidando mucho de sus hijos, protegiéndolos, no me lo creo. Parece tan irreal, demasiado irritante. Ay, ¿qué significa esto, Sajide? No digas tonterías. Por favor, ya deja eso. No lo haré, parece falso. Tan protectora que no deja que los niños salgan de la casa. Cierto, tal vez piensa que su hijo es uno de los herederos. Quiere mandar el ejército con él. Es irritante. Y grosero. Basta. No empieces de nuevo con eso. Me estás haciendo enojar. Y no quiero herirte. Así que silencio. Shh. Por favor. ¿Por qué siempre estás enfadado conmigo? No entiendo. Bien, me callaré. No quiero hacerte enfadar. ¿Podrías ir con él? Así no estará solo. Ya lo había pensado, pero es peligroso.
Me buscan por todas partes. Además, ellos solo son niños, no llamarán tanto la atención. Lo mejor es que yo no salga de la mansión. Mamá, ¿dónde está mi camiseta blanca, la que tiene el caballo? Ugur, ven aquí, hijo, vamos a hablar. Mamá, mi camiseta primero, luego hablaremos. Hijo, ven aquí, ven. Hijo, ¿qué pasa si no vas esta vez? La próxima vez puedes ir junto con Mahir. Tu hermana también irá, iremos juntos. Pero mamá, mi abuelo me invitó y dijo que puedes venir también, por favor. Ugur, ¿y si alguien te reconoce ahí, qué harás? Nos meteremos en problemas. Pero nadie me conoce aquí, mamá. Solo me conocen en Amasia. Además, tú misma dijiste que Estambul es una ciudad enorme, tan grande como el mundo. ¿Y si la policía para el coche y te reconoce, qué vas a hacer? Pero mamá, la policía no para el coche de la gente normal en la calle. ¿Cómo que no? Claro que lo hacen. ¿Tú cómo lo sabes? Mamá, por favor, déjame ir. Estoy atrapado aquí como en una prisión. No puedo ir a la escuela. No puedo jugar fútbol con mis amigos en la calle. Llevo días corriendo por el mismo jardín. Mamá, por favor. Toma tu playera. De acuerdo, puedes ir. ¡Hurra! ¡Me voy a una granja de caballos! Ven aquí, déjame ayudarte. ¿Tu cabeza? Espérate, pondré algo encima. ¡Vamos, Ugur, apúrate! ¡Ya voy, Ahmed! ¡Ya me voy, mamá! Mamá, creo que deberías llamar a Mahir para que sepa por si acaso. Voy por mi teléfono. El pago está completo, señor Razi. Era una cantidad bastante grande para enviar 1 millón de una sola vez. Así que, en vez de eso, fue a plazos. ¿Qué pasa, Shat? ¿Qué tiene? ¿Qué si la cantidad es alta? Lo siento, señor Razi. Lo hice por su propio bien. ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! No pienses en mi nombre. Nadie debe hacerlo, ¿entiendes? Puedo hacerlo yo mismo. Vaya, qué terrible. Resulta que la cantidad es alta. Como si no supiera que es alta, tarado. ¡Paguemos en cuotas! ¡Porque la cantidad es alta! Y de esa manera, el maníaco nos destruirá. ¿Te parece bien? ¡Estoy salvando a todos en este lugar! ¿Eres consciente de eso? Lo siento, señor Razi. No pude pensar. Lo siento. ¡Entra! Aquí no ha pasado nada. ¿Estás disponible? ¿Qué quieres decir? ¿Qué clase de pregunta es esa? Recuerda que estás en tu hotel, en tu oficina y somos familia. Pregunta lo que quieras. Razi, no quiero problemas. ¿De verdad? No sabes cuánto me alivias. Gracias. ¿Qué se te ofrece? Quiero ver los informes financieros. ¿Cómo fue hasta ahora? Los pagos intermedios, los próximos pagos. Quiero verlos todos. Voy a perder la cabeza. Eras la única persona a la que no le rendía cuentas y ahora todo se dio vuelta. Bien. Entonces envía los informes a mi oficina, por favor. Te veo luego. ¿Qué fue lo que hice para merecer esto? No puede ser. Uf, no puedo con todos ustedes a la vez. Esto es una basura. ¿Qué debo hacer ahora, señor? ¿Debo preparar los papeles? Tenlos listos, pero primero los traes aquí. Los revisaré porque no quiero tener nuevos problemas por tu culpa. De acuerdo, los prepararé y vendré enseguida. Mahir, ¿estás disponible? Sí, así ya, ¿qué pasa? El señor Harun se llevó a Ugur a montar a caballo. Intenté detenerlo, pero cuando escuchó que Ahmed también iba, él insistió mucho en ir con ellos. ¿Fueron los tres solos? Sí. No pasará nada, ¿verdad? No te preocupes. Es un club privado, no es un lugar para todos. Nadie sabrá que Ugur está ahí.
¿Estás seguro? No lo dices para tranquilizarme, ¿verdad? No, no. Si creo que algo malo va a pasar, iría a buscar a Ogur. No te preocupes. Además, no puedes salir solo de la casa. Es como un prisionero. Piensa en ello. Va a montar a caballo, a divertirse. Eso es lo que dijo él también. Si dices que no pasa nada, te creo. Tranquila, no hay problema. Bien, no quiero entretenerte. Te veo más tarde. Gracias. Nos vemos luego. Nos vemos. ¿Estará bien? Dijo que es un club privado y que nadie lo conocerá. Si Mahir lo dice, así es, mamá. De acuerdo, estamos listos. Muy bien, perfecto. ¡Ah, perra negra! ¡Mira, Ogur, ahí viene, mi caballo! ¡Ah! Es realmente negro como el azabache. Negro como la noche. Realmente lo es. Azabache, como la noche. ¿Quieren verlo más de cerca, niños? Ahmed, probablemente te extrañó. Ha pasado mucho tiempo de eso. Anda, sube. Vamos, Ogur. ¿Qué pasa? ¿Tienes miedo? No. ¿Por qué iba a tener miedo? Es que pareces un poco tímido. Por eso lo dije. Yo también era un poco tímido al principio. Sí, soy un poco tímido. Parece algo enfadado. No tengas miedo, hijo. Los caballos son como los humanos. Si los quieres a ellos, ellos también te quieren. Vamos, acércate y acarícialo. Vamos. Ven. Con calma, despacio. Despacio. Es bonito. Muy bien. Sí, la verdad es un caballo muy bonito. No está enojado. Señor Harun. Hola, ¿cómo está? Soy Kerem, ¿me recuerda? Ah, sí. Creo que tuvimos una entrevista juntos, ¿cierto? ¿Lo recuerdas? Así es. Te ves bien, muchacho. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Son sus nietos, ¿verdad? Sí, los dos. ¿Cree que podría fotografiarlos para la revista? Sí, claro. Está bien. Vengan, niñas. Este hombre va a tomarnos unas fotos. Vengan conmigo. Hagamos una foto los tres juntos, ¿sí? Eso es. Eso. Aquí voy. Así que te vuelvo a encontrar. ¿Qué pasó? Buen día, señor. Buen día. ¿Quién era esa mujer? ¿De qué estaban hablando? Pregunté por la ocupación del hotel en este momento. ¿Qué te pasa? Pareces cansado. ¿Qué es lo que te tiene tan preocupado? Todo se me viene encima. Estoy tan cansado de lo que pasó en la empresa de repente. ¿Qué pasó de repente? Está cambiando todo. Pidiendo informes, queriendo ver archivos. No se me quita de encima. ¿Te refieres a Mahir? Sí, ¿quién más puede ser? El ambiente del hotel cambió por completo desde que puso un pie aquí. Es como una nube oscura que no se disipa. Estás exagerando. No, créeme que es verdad. Veo en sus ojos que quiere cambiar todo por aquí. Y me desespera esa idea. Pero la carga de trabajo ya disminuyó, ¿verdad? Mientras no se meta en mis cosas, podré seguir trabajando tranquilo y no me afectará. Pero ¿sabes en qué estoy pensando? Papá esperó todos estos años y de repente él está aquí en la empresa de la nada. ¿Ah? Tal vez está siendo consciente de su vejez y siente que pronto morirá. No, no, no es eso. No creo que se haya dado cuenta hoy de que va a morir algún día. ¿Qué pasa por tu cabeza? Ahora no lo sé, pero debe tener algo en mente. Él
No es de los que toman decisiones sin pensarlo. Por lo menos por lo que he sabido estos años. De eso se trata esto. Conocer a alguien. Mi especialidad es no conocer a Harun Demirhan como debería siendo su hijo. Escribiré un libro al respecto. No ser capaz de leer y comprender a Harun Demirhan. Esto también te incomoda, ¿no es así? Pero lo estás ocultando. Espero con ansias que llegue el día en que tú y Mahir se atrevan a decir la verdad. Sé buen chico y tráeme un café. ¿Quieres un poco, mamá? No, cariño. ¿Dónde están ahora? No te pongas nerviosa, mamá. Estarán aquí pronto. Sé que lo harán, pero quiero que sea ahora. Provecho. Gracias. Va en la basura. El cuchillo. ¿Estoy bromeando? Fue solo un poco de humor. ¿Por qué siempre tienen un cuchillo en la mano, madre e hija? ¿Les gustan mucho los cuchillos? ¿Mm? ¿Vas a venir a molestarnos porque no decimos nada? Ya fue suficiente, Sajide. Deja de burlarte de mí y de mis hijos. Soy una persona divertida. Y ya. Será mejor que no llegues a mi límite. O será muy malo para ti. Vamos, Nergis. Puedes llevártelo. ¿No llegues a mi límite? ¡Ah! ¡Mírate! Pero si vienes a buscar problemas, así es como será. No llegues a mi límite. Lo haré. Bien dicho, mamá. No me gusta que se meta con nosotras. No importa. ¡Mamá! ¡Ay! ¡Ya llegaste! ¡Mamá! ¡Ugur! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué crees? Alimenté a Perla Negra con terrones de azúcar con mi mano. ¡Se lo comió todo! Oh. ¿Qué es Perla Negra? Perla Negra es mi caballo. Lo llamé así porque mi caballo es muy negro. Negro y tiene una cola muy larga. Es muy bonito, mucho. ¿Te gustó montar a caballo, hijo? Sí, me gustó, mamá. Para mí también fue un gran día. Los niños se divirtieron mucho. Gracias por llevar a Ugur con usted. No me agradezcas. Ugur es mi nieto. Mamá, ¿sabes qué? El abuelo solía montarlo cuando era joven. Tenía muchas medallas y muchos trofeos. ¡Qué bonito! Entonces me lo cuentas arriba. ¿Está bien? Vamos a cambiarte bien. Ahora. Adiós, abuelo. Adiós, Ahmed. ¡Nos vemos! Nergis, únete a nosotros un día si quieres. También hay jóvenes como tú, si quieres tener amigos. De acuerdo. Mamá, ¿sabes qué? Al principio tenía un poco de miedo de Perla Negra. No quería acercarme, pero luego mi abuelo dijo, no tengas miedo. Cuando los
los caballos hacen un sonido cuando están corriendo. ¿Realmente lo hacen ellos? ¿En serio? ¿No es broma? ¡Ay, mamá! ¡No te burles de mí! Ah, bienvenido. Muchas gracias. Cuéntame qué pasó. Papá hoy montó un caballo. ¿De verdad? Sí, fue increíble. Espera un segundo, hijo. Mahir quiere descansar. Yo estoy bien. Vamos, cuéntame, ¿qué hiciste? Había un caballo negro profundo. El caballo de Ahmed era tan oscuro como la noche. Y corrimos a todo galope. ¿Y lo montaste con tu abuelo? Sí, con él, pero junto a él había alguien que nos cuidaba. Pero yo estaba solo montando el caballo. Eso es increíble. Como recompensa, te mereces un chocolate. De acuerdo. Pero esto no es un chocolate. Espera. ¿Dónde está la moneda? Ahora lo verás. ¡Oh, chocolate! ¿Papá, también sabes hacer magia? ¡Claro que sí! Señor Semal, siéntese, haré algo de magia. ¿Aquí? Sí, por supuesto. ¿Pero y el dinero? ¿Dónde se fue? Aún no he terminado. ¡Oh, chocolate! ¿Cómo hiciste eso? ¿Realmente no lo entiendes? Esto tiene que ser magia. ¡Hice magia! ¡Sí! Igual que mi papá. Mi querido papá. Te quiero tanto, papá. Eso es. Hiciste un buen truco, hijo. Me tengo que ir. Nos vemos. Bien hecho, hijo. Muy bien. De acuerdo. Voy a la habitación. Sana çıkıyor bu yollar inan kader diye bir şey var. ¿Estás bien? Sí, claro. ¿Por qué? Así ya puedo entenderte. Soy consciente de que tienes miedo de que Ugur llene el vacío que tiene de su padre conmigo. Tal vez pienses que cuando ya no tengamos que fingir ser familia y me aleje de ti y de los niños, ya no los volveré a ver. Tal vez no sea así. Tal vez nadie se vaya. ¿Cómo dices? Yo sé que Ugur está acostumbrado a mí. Y él es solo un niño, pero yo ya me acostumbré a él. ¿Y
Creo que no vas a deshacerte de mí. Estaré en tu vida de alguna manera. Nunca soltaré las manos de ese niño. Mahir, no. Yo no podría hacerte algo así. Tal vez quiero esa responsabilidad. No puedes saber. Pero tienes una vida hecha, Mahir. Yo no la arruinaré. No es que estés arruinando mi vida. Estoy bien, muy contento. Cuidaré de tus hijos. Y haré todo lo que pueda. No lo olvides nunca. Gracias, Mahir. Yo no quise decir nada malo, lo siento. Solo me emocioné. Sécate las lágrimas. Prohíbo llorar en esta casa, excepto si vas a llorar de alegría. Soy el bueno de esta familia. Es mi hijo. Es mío. Mío. Es mi hijo. Mi hijo. ¿Cuándo vas a venir? Bien, entonces no llegues tarde. Okay, besos. Bye, bye. Mi amor. ¿Qué haces? ¿Estás bien? ¿Te pasó algo? No, nada. Cariño, pero te ves algo pálido. Aunque estoy acostumbrada a verte así en esta casa. ¿Pasó algo? ¿Hay algún problema en el hotel? Helen, tú sabes que me gusta tomar aire. Dije que no tengo nada. Tampoco ha pasado nada en el hotel. Yo estoy bien, solo estoy cansado. Está bien, cariño. Porque si alguien te molesta o te hace enfadar, tú ya sabes lo que pasará. No voy a ser tan buena. Los destrozas a todos. Eso me dijiste, ¿no? Exactamente. Bueno, cuéntame, ¿qué tal tu día? Yo no hice nada. Fui perezosa. De todas formas, no he hecho nada desde que estoy aquí. Leí un libro. Terminé un libro hoy. Bravo. Muchas gracias. Cuando estaba en Antalya, nunca podía. Realmente echaba de menos la lectura en mi vida. Voy a pedir un libro. Ya veré. ¡Nergis! ¡Nergis! ¿Qué pasa? Pediré algunos libros. Si quieren un libro en ruso para ti o tu madre, solo me avisan. No, señora Helene, le agradezco. ¿Señora Helene? Cariño, recuerda que soy tu tía. Nada de señora. Vamos, charlemos un poco. Lo siento, ahora no puedo. Sí, está bien. Bueno. ¿Sabes? Oíste mal, no me rechazo. Estaremos aquí un rato más. Tendremos tiempo para charlar.
Ah, escuché algo. Dicen que las chicas se parecen a sus tías. ¿Nos parecemos? Debe ser muy objetivo. Puedes hablar de mí y luego podemos decidir. Vamos a ver si nos parecemos o no. Que tengan una buena noche. Buenas noches. Creo que es un poco ruda. No es como yo, sí. Más bien es un poco más como su tío, aunque su tío sabe llevarse bien con la gente si lo necesita, ¿no crees? No sé. Me decepciona. Ella me gustaba. ¿Qué voy a hacer con ellos? ¿Cómo los voy a soportar? Un día saldrá todo a la luz. Diré, es mi padre. Quedarán sorprendidos cuando lo sepan. Vete. ¿Qué haces aquí? Así, por favor. No me mires con tanto odio, te lo ruego. Mi hermano está durmiendo, vete. De acuerdo, lo haré. Solo quiero decir una cosa. Puedo esperar que me perdones. Sé que no puedo pedirte eso. Tampoco puedo esperar que me entiendas. A veces, ni yo mismo me entiendo. Es ridículo, ¿verdad? Te preguntarás cómo. ¿Cómo puedes no entenderte? Pero así es. Nergis, nunca te he mentido. Yo me fui, como un cobarde, me fui. Cometí el error más grande de toda mi vida. Pero yo nunca te he mentido. Así que puedes creer lo que te voy a decir. Me quedé aquí no fue por Helen. Me quedé por ti. Me quedé porque no podía soportar estar lejos de ti otra vez. Ya no me importa lo que digan los demás. Debes creerme.
¿De acuerdo? Apansız uyanış gibi Gel kızım sokul bana Bir kez daha alayım kokusunu Benim küçük bahçemin Büyüsen de gitsen de Hala bekliyor gibi beni Uzanmış küçük ellerin Gel kızım sokul bana Bir kez daha alayım kokusunu Benim küçük bahçemin Büyüsen de gitsen de Hala bekliyor gibi beni Senin El aroma de mi cielo ellerin. Mi querida hija Sadece ikimizin uyandığı saatlerde duruyor zaman. Çünkü sadece sen tutuklarsın beni, kapansız uyanış gibi. Kızım sokul bana bir kez daha alayım kokusun benim küçük bahçemin. Mi querido hijo. Büyüsen de gitsen de hala bekliyor gibi beni uzanmış küçük ellerin. Gel kızım sokul bana. Bir kez daha alayım kokusunu benim küçük bahçemin. Büyüsen de gitsen de hala bekliyor gibi uzanmış küçük. A mitad de mi mano, ¿cierto? Creo. A ver. Tal vez lo veas así. Así que mis dedos son el doble. El doble de gordos que los tuyos. Existe algo así, ¿verdad? Por ejemplo, si digo esto, ¿ellos pueden encontrar tu tamaño? La verdad, creo que no. Muy bien, entonces voy a comprar uno nuevo hasta que encuentre el correcto. Mahir, ¿es necesario el anillo? No hay otra alternativa. Pero mi mamá, ella fue la que insistió. ¿Tienes un lazo o algo así? Ah, sí. Gulsum dejó un costurero aquí. ¿Funciona este? A ver.
Déjame ver, ¿así? Ah, de acuerdo, entonces podríamos decir que atamos una cuerda porque el dinero no importa. Claro, y mi madre usará ese lazo para colgarme de la cabeza. Imposible. Y ahora eres la esposa de Mahir de Mirhan. ¡Qué tontería! ¿Qué pasa cuando llevas un anillo? Si ambos dicen que estarán juntos para siempre, ¿para qué se necesita? Uh-huh. Cuando se casan, lo dicen. Entonces, ¿qué cambia el anillo? No cambia nada. El que se va, se va. El anillo no puede detenerlos. Perdona, ¿te molesté? ¿Cosas viejas o algo así? No. Nunca te has casado, ¿verdad? No. Pero estuve a punto de hacerlo. ¿Cuándo ibas a casarte, la dejaste? No, claro que no. Ella me dejó a mí. Ah, ¿ella te dejó? ¿Y esa mirada? No me mires así. No lo sé. Te imaginé así, en un lugar ajeno, estando solo y abandonado. No, estaba bien. No terminé solo en la mesa de boda, llorando en un traje de diseñador. Pasó de nuevo. ¿Qué? Tus ojos. Al sonreír veo las estrellas. ¿Cómo vamos a sacar esto? Bueno, ahora te diré. No tengo idea. Supongo que puedo sacarlo así. Gracias. Lo beberé ligero. Hijo, ¿solo bebes té o agua con azúcar? ¿En serio vas a opinar sobre si debo beber el té más cargado? ¿En serio? Porque cada uno debería saber, así me gusta. Sí, así es como lo hacían desde el inicio. No pudimos transmitirte lo mismo, pero somos viejos. Adictos al té, desde siempre. A veces me pregunto si fui cambiado al momento de nacer en el hospital por otro bebé. Pero un drama como ese, ahora, sería demasiado para que resista esta familia, ¿verdad? No fue así, mamá, ¿o sí? Ay, ¿pero qué dices, Razi, por favor? ¿Qué idea tan ridícula es esa, hijo? Oye, Gulsum, ¿está Ali-chan en casa? Sí, está estudiando. ¿Por qué? Íbamos a grabar un video hoy. Tal vez deberías buscar a otra persona con quien hacerlo. No quiero que antes de que haga su examen se confunda con fotos y videos. Déjalo estudiar. Él no irá a la universidad privada como tú. Déjalo en paz. ¿Qué estás haciendo, niño? ¿Podría pasarme la miel, señora Nedret? Un shock, señora Nedret. ¿La señora Nedret? Oh, señora Nedret, eres un verdadero encanto, cariño. Puedes llamarla abuela, hijo. La señora Nedret es tu abuela. Pero yo ya tengo a la abuela Emine. Pero puedes llamarla abuela Nedret. ¿Estás de acuerdo? Muy bien, basta. Fue suficiente. Basta ya, por favor. Aquí tienes. Te lo agradezco, abuela Nedret. ¿Cómo me llamarías a mí? Te llamaría Joker. ¿Joker dices? ¿Lo estás diciendo por mi aspecto? Te
ríes igual que él. Él se ríe igual que tú. ¿Quién es él? El villano de la película de Batman. Qué acertado, nunca lo pensé. Tengo una esposa como el Joker. Qué suerte la mía. No es gracioso, no lo encuentro gracioso. Es gracioso. No soy como, suegro, eso es grosero, no te rías de eso. No es verdad. ¿Por qué no desayunas con tu madre para que venga y hagamos bromas de ella también? Sahide. Es irritante. Es un niño. Me dijo Joker. Es ridículo. Así que tengo algo que hacer, pero después podríamos dar un paseo por el bosque. Te mostraré los lugares de mi infancia. De acuerdo, claro. Muy bien. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué estás mirando? ¿Pasa? Me voy a Silla. Nos vemos luego. Fui a verte de camino al desayuno. Estabas durmiendo. No hice ningún ruido. ¿Qué pasó? ¿No dormiste bien anoche? Sí. Anoche pasó algo, mamá. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Nergis? Dime ya. Descubrí por qué mi padre no se fue de aquí, mamá. ¿Qué quieres decir? Anoche vino a mi cuarto. Me habló. Me dijo que se queda aquí por nosotras. Fue porque no quería dejarnos otra vez. Papá realmente se quedó aquí por nosotras. ¿Eso dijo? Sí, eso dijo. No es porque su mujer lo quiera. No podía dejarnos. Por eso se quedó aquí. No podía dejarnos. Claro. No entiendo, Nergis. Pero tú no estás contenta con esto. No pienso en eso, hija, y no deberías pensarlo tampoco. Él no es nadie para nosotros ahora. Es padre de otra persona y marido de otra. ¿De acuerdo? Él no nos preocupa. Vamos, ve a ver a tu hermano. Estaré con ustedes enseguida. De acuerdo, sí. Antes de llegar tan lejos. ¿Qué hice? ¿Por qué fui lejos? Dime. No puedes engañar a mi hija con tus mentiras. No te lo permitiré, ¿me entiendes? Estoy libre estos días, así que podemos vernos cuando quieras. Helen ya viene. Está bien, de acuerdo. Llámame cuando estés libre. Sí, de acuerdo. Salúdalos por mí, ¿está bien? Bye, bye. Adiós. Osge quiere reunirse con nosotros. Claro, vamos con él. ¿Por qué viniste? Voy a buscar mi cargador. Espera, toma. Toma. Usa el mío. Muchas gracias. Bajamos a desayunar. Me estoy muriendo de hambre. ¿Y eso por qué? ¿No comiste algo antes de salir a correr? Sí, pero no fue suficiente. ¿Es una señal esa de que no te has abrochado del todo la camisa? ¿Quieres que cierre la puerta? ¿Helen? Estoy a punto de desmayarme. Vamos. De acuerdo, bien.
Buenos días. Buenos días. Te perdiste la diversión, Semal. Ugur llamó a mamá, abuela. Suficiente, Razi, por favor. Realmente fue suficiente. No deberían consentir tanto a ese niño. Existe algo que se llama modales. ¿Qué fue lo que dijo? Es un niño. Usted no tiene por qué hablarle así. Mira eso. Ugur le dijo a mi madre Joker. Ella se enfadó mucho. Aún le duele. Por supuesto que no, no seas tonta. Perdón, yo tengo que hacer una llamada telefónica con el gerente del hotel en Antalya. Vuelvo enseguida, ¿sí? Ok, cariño. ¿Quieres tortilla de queso? Sí, claro. ¿Gulsum? Traje la revista que quería, señor Harun. Ah. Asiye, ven conmigo. ¿Qué dices? Asiye, solo sígueme. Chicos, se ven muy guapos, me encanta. ¿Qué? ¿Están en la revista? No lo habían mencionado. ¿Ugur está en la foto? ¡Vaya! Oh. ¡Nos vemos muy bien! Y ahí está Perla Negra. Oh, pero papá, te ves tan feliz. Mira, me encantó la foto. Lo estaba, hija. Estaba tan bien y tan feliz con mis nietos. Qué bonito. Seguro nuestra hija estaba en casa trabajando y no pudo ir, ¿no es así? También es tu nieta. Sajide, no hagas esto. Solo son niños y Laida es adolescente. Fikret, dile a Gulsum que nos traiga dos cafés, por favor. Enseguida, señor Harun. Lo necesito ahora. Claro, sí. Oh, papá, parece que te gusta mucho nuestra mamá. ¿Quieren disfrutar de un café a solas? En 40 años no he podido persuadirla. Pero sí, me gusta. ¿Tomaremos un café, Nadret? ¿A solas? Mm. Lo haremos. Abuelo, ¿me prestas tu teléfono? Quiero mostrarle ese nuevo juego a Ugur. De acuerdo. Aquí tienes. Provecho a todos. Buen provecho. ¿Esa revista con las fotos de Ugur se vende en todas partes? Creo que sí, probablemente. ¿Por qué? ¿Yo puedo verla? Aquí tienes. Otra vez. Movimientos sospechosos, dejar la mesa y demás. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Ah? Mamá, hay una foto de Ugur. Mamá, ¿dónde estás? Amasia. Estás de nuevo molestando. Ah, eres realmente feliz, prima. Bueno, dejaste a Vedad y como los bebés. Ahora te diviertes, ¿verdad? Neshmi, tengo cosas que hacer. Vete de aquí. Sí, claro, claro que sí. Ah, bienvenida. Puedes entrar, ya estoy muy contigo. Bien. Mira, tengo una clienta. ¿Ves? Vamos, vete ya afuera. Haz tu trabajo, solo estoy sentado aquí. Es un poco mi tienda también. Somos parientes después de todo, ¿no? Maldito sea el día en que nos convertimos en parientes. ¡Maldito sea! ¿Quieres un corte de pelo, verdad? Muy bien. Si vas a tener parientes, debería ser así. Chicos afortunados. En lugar de tener un primo como tú, un abuelo como este. Este es Ugur.
Estoy seguro de que es él. El heredero de Harun de Mirán. ¿Cómo pasó? Harun de Mirán, buscar. Vamos. Ya se apagó. Sajide, ¿cómo te ha ido con tu dieta hasta ahora, amor? Basta ya, ahora estoy muy enojada. Me convertí en la diversión de la mesa. Sí, Razi, ya fue suficiente. No molestes más a Sajide. Oh. ¿Hola? Sí, cuéntame. Ya tienes todo lo que querías, así que no me vuelvas a llamar. Me acordé de ti, jefe. Llamé porque estaba pensando en ti. Quiero advertirte. ¿De qué podrías advertirme? Estoy saliendo para Estambul. Pero antes de irme, quise hacerte un regalo. ¿Qué? Ah, abuelo, alguien te acaba de enviar un video. Le envié a tu padre un mensaje. ¿Qué hiciste? ¿De qué hablas? Debería saber que su hijo dirige un casino en su hotel. Qué vergüenza. Espero lo disfrutes. Espero que te pudras. Abuelo, es el tío Razi. Déjame ver eso, hijo. Ahora sí estás arruinado, Razi. Elija el modelo que le guste, luego ajustamos el tamaño y le avisamos. Muy bien. Por ejemplo, este es el anillo mejor vendido. Ese no es su estilo. Si me hablara un poco más de su futura esposa, podría ayudarle mejor. Como llevo mucho tiempo haciendo este trabajo, puedo ayudarle a elegir uno que se adapte a ella. Mi futura esposa es sencilla, pura, nada extravagante. Pero es hermosa. Demasiado hermosa. Al parecer entiendo qué tipo de anillo busca. Creo que este es el modelo que busca. Sencillo, puro, pero muy hermoso. Es el indicado. Sencillo, pero muy hermoso. Mira lo que me hiciste hacer, esconderme detrás de las puertas. ¿No tienes vergüenza? Si no hubieras entrado como una loca. ¿Y si Helene hubiera estado ahí todo el tiempo, entonces qué? ¿Qué dirías? No me importa. No me importa ni Helene ni nadie. No me importa nadie más que mis hijos. ¿Y tú crees que todo será mejor para los niños si todo sale así como así? No saldrá nada porque vas a dejar este lugar. No, no lo haré. Me quedaré aquí. Te vas a ir, Semal. Es lo que sabes hacer. Ya nos lo hiciste hace años. No me iré. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Sabes cómo irte sin mirar atrás? ¡Hazlo de nuevo! ¡Lárgate de nuevo! ¡Retoma tu vida! ¡Olvídate de Asiya! ¡Olvídate de los niños otra vez! Yo no me olvidé de ti. Pero yo no podía atreverme. No podía volver. No dejé de pensar en ti nunca. ¡Ya deja de mentir! ¡Ya no lo hagas! ¡No nos mientas ni a mis hijos ni a mí! ¡Nunca más! No quiero que vuelvas a confundir a Nergis, Emal. ¿Lo entiendes? ¡No le des esperanza para nada! ¡Te olvidarás de nosotros! Yo no le mentí a Nergis. Solo le dije la verdad. No la engañé. Solo le dije la verdad. Me quedé por ustedes. Y por eso no me voy a ir a ninguna parte. Nunca más en la vida te volveré a dejar.
¿Qué estás...? Hay alguien ahí. Nadie. ¡Hay alguien! ¡Yo escuché los pasos! No hay nadie, Asiye. No me toques. Asiye. No hay Asiye. ¿No lo entiendes? No hay Nergis, no hay Ugur. No hay nosotros. ¡Aléjate de nosotros, Emal! ¡Olvídate de nosotros! ¡Y no vuelvas a tocarme jamás! Se siguen amando. Entonces tal vez vuelvan a estar juntos. Mi padre podría salvarnos. Sacarnos de aquí. Asiye. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estabas? Fui a dar un paseo, pero hace frío. Sí, hace mucho frío. ¿Qué haces así, Toma? No, no, ya voy a entrar. Quédatelo. Vamos entonces, no te enfríes. ¿Cómo puede ser tan difícil tener mis lentes cerca para ver? ¡Gulsun! ¿Dónde estás? ¡Oh, no puede ser! Papá, debe ser una equivocación. Anda, déjame ver. No lo haré. Veré este video en el que estás yo solo. No sé qué video será. Debe ser una estupidez. Ajá. ¡Gulsun! Quítale ese teléfono ahora mismo si quieres salvar mi vida. Señor Harun, ya los busqué por todas partes, pero no los pude encontrar. ¿Puede buscar en su maletín? Tráelo, tráelo. Harun, querido, dame el teléfono para que puedas buscar fácilmente. No. Tampoco están aquí. No, no están. Parece que los olvidé en el auto. Le diré a Fikret. Él puede ver en el auto. Sí, gracias. Esto no puede ser. Seleccionar video. ¿Dónde están? Borrar. ¿Qué pasa, Nadret? Yo busqué para ver si lo guardaste en otro lugar, pero no hay ningún video aquí, Harun. Bueno, supongo que lo borraste sin notar. No sé lo que hice. No veo nada. ¿Qué es? No lo entiendo. ¿Qué video? Dijo que vio a su tío en él.
No era yo, el niño se confundió. Olvídalo. Te debo una, mamá. En serio, me salvaste la vida. Mejor cállate. ¿Qué es esa barbaridad? Te lo explicaré pronto. Tranquila. ¿Qué pasa, cariño? Nada malo, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, dijiste que ibas a hablar con el gerente del hotel en Antalya. No fue nada malo, ¿verdad? Ah, no, no. Solo no era lo que yo pensaba. Estaba bajo control. Me alegra saberlo. Ah, tu tortilla no está servida. Voy por ella a la cocina. He estado buscando dónde estabas. Estaba aquí, Nergis. Dime qué pasa. ¿Segura que estuviste aquí? ¿Qué pasa, Nergis? ¿Por qué me estás mirando así? ¿Y esa revista? Mamá, ¿sabes qué es esta revista? Tiene la foto de Ugur en ella. ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué pasa si alguien lo ve? ¿Puedo entrar? Mahir, Mahir, esta revista tiene la foto de Ugur junto a tu papá. ¿Cómo? ¿Qué hacemos? ¿Qué pasa si alguien ve esto? ¿Y si llaman a la policía? ¿Y si nos encuentran? ¿Debemos hacer las maletas? ¿Debemos irnos? Espera un minuto, tranquila, cálmate, no entres en pánico. Esto es solo una revista al azar. ¿Quién lee esta revista? Nadie. ¿Pero esto no se vende en todas partes? Sí, así es, pero piénsalo. Alguien conseguirá esta revista, sabrá quién eres, sabrá que estás huyendo de la policía y sabrá las cosas que pasan. Mahir tiene razón, mamá. Incluso si lo ven, no sabrán nada. Pensarán que el niño se parece a Ugur. Después de todo, son de Mirhan, no nosotros. Bueno, pero que esto nos sirva de lección. Debemos ser más cuidadosos, ¿de acuerdo? No tienes que empacar tus cosas e irte. Confía en mí. No me siento cómoda, Mahir. Bien, cálmate. No entres en pánico. No hay que temer ni preocuparse. Se los prohíbo a las dos. ¿De acuerdo, señoritas? Tranquila. Dije que no hay nada de qué temer. Ya no llores más. No soporto el miedo constante de pensar que algo malo va a pasar. Me aterroriza que nos encuentren, que me alejen de mis hijos. Me da terror. Siento como si una mano me apretara fuerte el corazón. Nergis, ¿puedes traerle agua? Asiye, no estoy hablando solo para calmarte, pero yo estoy aquí. Siempre estaré aquí. Ya lo hemos hablado. ¿No he dedicado mi vida a protegerte? No voy a dejar que te pase nada malo. ¿De acuerdo? Confía en mí. Confío en ti, Mahir. No sé qué haría sin ti. ¿Qué tienes? Mi
mi estómago. Es por el estrés. Eres muy dura contigo misma. Me sorprende que no te haya pasado nada antes. Ven, mejor acuéstate. Muchas gracias, Mahir, pero yo puedo encargarme. Claro. Solo fue un calambre. Descuida, voy a estar bien. Ve con tu hermano, Nergis. Sí, mamá. Traer una bolsa de agua caliente para que la coloques en tu abdomen. ¿Quieres algo más? No, gracias, Mahir. Amasia. Vaya, ¿qué? Solo mira eso. Hoteles, mansiones. Deben tener una fortuna. Hay personas con mucha suerte. ¿Qué sucede? ¿Qué te molestó esta vez? Mi destino, eso es lo que me molesta. Estamos atrapados en un ciclo sin fin, dando vueltas como roedores. Tienes razón. Supongo que así es la vida, ¿cierto? A veces tenemos que crear nuestra propia suerte, ¿no crees? Cambiar nuestro destino. Oye, no faltes mañana. Vamos a jugar a las cartas con Musty. Sí, eso está por verse. Tal vez cambie las reglas. Está bien. Razi. ¿Acaso estás buscando que me dé un infarto? ¿Cómo se te ocurre? ¿Te volviste loco? ¿Me puedes explicar por qué estabas apostando en nuestro hotel? No fue en nuestro hotel, mamá. Fue en otro lugar. Deja de mentirme. Sí fue en nuestro hotel. ¿Pero cómo pudiste hacerme esto? Cálmate y permíteme explicarte, ¿está bien? Ese video es muy antiguo. Juro que no es reciente. A mí me da igual que sea viejo o reciente. ¿Qué pasaría si alguien más lo ve? ¿Sabes quién se lo envió? Por supuesto que lo sé. Fue ese hombre, el empleado que me hizo ir a la estación de policía. Escucha, mamá. Ese idiota solo está buscando vengarse. Como si no hubiera obtenido suficiente de nosotros. Razi, ¿y si tu padre lo viera? ¿No has pensado en qué pasaría si lo viera? Tú no tenías ninguna necesidad de hacer algo así, Razi. ¿En qué estabas pensando? Vamos, ma, tú y yo somos conscientes de lo que mi padre me paga no es suficiente y no corresponde. Nunca ha sido justo. Lo sabes tan bien como yo. No inventes. Si tu padre te descubriera, estaría suplicando que te pagara ese dinero. Él podría desheredarte y lo sabes. Te salvaste gracias a mí, gracias a que borré el video. Debo decirte, mamá, que tu actuación fue digna de un Oscar. Tengo que felicitarte. De verdad, me sorprendiste. ¿Cómo fue que lo borraste? No estoy bromeando, Razi. Si tu padre se entera de esto, podrías terminar en la calle. Tu padre simplemente te va a sacar de su herencia y yo acabaría muerta de dolor. ¿Eso es lo que quieres? Vamos, mamá, por favor, no digas esas cosas. No hablemos de muerte. Eso no pasará. Ya lo borraste y ya. Quedó en el pasado. ¿Está bien? Olvidémonos de esto. Ahora que ya no es un problema, no volvamos a tocar el tema. Nunca más. No puedo creerlo. Eres increíble. No entiendo cómo puedes estar tan tranquilo, Razi. ¿No te das cuenta? Si ese hombre lleva el video a la televisión, al periódico, a donde sea, toda nuestra reputación estará arruinada. Eso no va a pasar. Vamos, mamá. Confía en tu hijo. No tenemos de qué preocuparnos. Te juro que todo estará bien. No me gusta verte así. Cambia esa cara. Eso se ve bueno. Gracias, cariño. ¿Necesitas algo?
Así Ye tenía dolor de estómago y le di una bolsa de agua caliente. ¿Qué más puedo hacer? Preparé un poco de sopa. Es la misma que solía darte cuando te enfermabas. Llévasela, aún sigue caliente. Sí, claro. Mahir, añádele un poco de tomillo. Va muy bien con la sopa. Ok. A ella no le gusta. Espera, ¿cómo lo sabes? La oí cuando hablaba con Helin. Solo acabo de recordarlo. Pero me extraña que tú no lo supieras. Por supuesto que lo sabía. De hecho, estaba a punto de decirlo. Estaba distraído, eso es todo. Claro. Que se mejore. Gracias. Bueno, sí que tiene buena memoria, ¿no lo crees? Así es. Parece que nada se le escapa. En fin, encárgate de la sopa. ¿Qué haces aquí? Solo quería ver cómo estabas. No te preocupes por mí, Semal. Mejor vete. Es mi culpa. Sé que tu estómago duele cuando te enfadas. Lo siento. Aquí... Le dije que estabas enferma, pero no sé si aceptas visitas. No es una visita. La escuché toser y vine a preguntarle si quería un poco de agua. ¿También tienes tos? No te molestes, ya estoy bien. Espero que te mejores pronto. Gracias. Ten. La sopa milagrosa de Emine Sultanas te hará sentir mucho mejor. Gracias, Mahir. Cuidado, está caliente. Nergis, ¿dónde está tu hermano? Está jugando con Ahmed. ¿Así ya no te gusta el tomillo? No lo sabía. Semal me lo dijo. ¿A ti también te sorprendió? Semal te escuchó hablando con Helin. Yo también necesito saber qué cosas te gustan y qué cosas no te gustan. No quiero que piensen que no me importan los gustos de mi esposa. Esta sopa hará que te mejores, no te preocupes. ¿No tienes que ir a trabajar, Mahir? Ya es mediodía. Tranquilo, yo puedo cuidar de ella. Claro. Sí, ya tengo que irme. Las veré después. Cuídala muy bien. Que te vaya bien. Gracias. Y Leida debería saber la respuesta. Es muy fácil. No soy buena en matemáticas, lo siento. Ali-chan, ¿podrías darte prisa? Tu padre te está esperando para ir al mercado, ¿lo recuerdas? Sí, mamá, lo sé. Esta casa se está convirtiendo en un circo. ¿Qué estás haciendo?
Ahmed y Ugur comieron chocolate y dejaron restos en el sofá. Lo estoy cubriendo para que no se vuelva a ensuciar. Es una gran idea. Qué chica tan lista, pero que no se repita. Si el sofá se ensució, simplemente compramos uno nuevo y tiramos este a la basura. ¿Entendido? Yo iba a quitarla cuando los niños ya estuvieran dormidos. Claro, claro. Ni lo sueñes. No dejaré que nadie vea estas mantas. Te recuerdo que tú vives en el anexo. No puedes traer tus sucias mantas a esta casa. Es una mansión. Cuanto más pronto te des cuenta, mejor. Esta es la mansión de Mirjan. Trabajas aquí, pero no es tu casa. No confundas las cosas. Llévatelas. Parece que todos se volvieron locos. ¿Y qué hacen ustedes dos? Estamos estudiando, ¿no ves? Un momento, no uses ese tono conmigo, señorita. ¿Te vas? Tengo que ir al mercado con papá. ¿Ya ves? Te dije que contratáramos a un profesor particular. Un profesor jamás interrumpiría su clase y te dejaría aquí sola para ir de compras con su padre. Ya déjame en paz, mamá. ¿Qué es lo que quieres? Te dejaré en paz después de tu examen, porque ya no quieres estudiar. Lo único que quieres hacer es quedarte en casa todo el día. De acuerdo, ya fue suficiente. Mejor voy a ir a ver a papá. ¡Bien! ¿Sabes qué sería humillante? Que el hijo de la empleada vaya a la universidad y tú no apruebes tu examen de admisión. ¿Cómo puedes decir eso, mamá? ¿Qué? ¿Solo tienes que estudiar más? ¿Es todo? Mejor me voy. Solo soy el hijo de la empleada. De verdad lo lamento, Ali-chan. ¡Cuánto drama! ¿Pero qué dije? Ella es una empleada. ¡Ya basta! Y él es su hijo. Es la verdad. Entonces, ¿cuál es el problema? No entiendo qué les ocurre. ¡Suficiente, mamá! ¿Qué dije? Ya siéntate o vete a tu habitación, pero no me molestes, ¿quieres? No lo entiendes. Nunca entiendes nada. ¿Qué basta, tengo que entender? Todo lo que dije es cierto. Ella es una empleada, ¿no es así? ¿Es la verdad? ¿Qué se supone que dijera? Ali-chan. Oye, no la escuches. Solo dice locuras. No puede vivir sin hacer enfadar a los demás. No, no es así, mamá. No son locuras. Ella tiene razón. Nos recordó quiénes somos y a dónde pertenecemos. No digas eso. ¿Y quién es ella para decir quiénes somos? Olvídalo. Iré a ver a papá. Adiós, mamá. ¡Ali-chan! ¿Tomó el dinero y aún así le envió el video al señor Harun? Es increíble. Increíblemente idiota, querrás decir. No tiene idea que se está metiendo con el hombre equivocado. Estoy de acuerdo. ¿Qué quiere que hagamos? Ya lo ignoramos una vez, debemos saber su ubicación. Que se pudre en la cárcel. Entiendo, señor. Yo me encargaré. Por cierto, los clientes comienzan a enojarse porque cerramos el casino. Querían asistir al gran juego. Mi teléfono no deja de sonar. Se soluciona con facilidad. Vi que hubo fallas técnicas y que muy pronto volverá a abrir. Además, así será, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Ah? Sí, señor. Razi, la reunión ya va a comenzar. Vamos. ¿Hola? Buenas tardes, señor Mejir. Llamo para informarle que sus sortijas están listas. Ah, muy bien. Me alegra escucharlo. ¿Cómo? No importa, las recogeré mañana. Muchas gracias. Hasta luego. Bien, ya llegaron. Así es. No será una reunión muy larga. Ya hice la entrevista preliminar. Firmemos y terminemos con esto. Perfecto. Todo está listo. Oye, ¿qué haces? ¿Qué estás leyendo, Miral? ¿Por qué lees el periódico? Veamos si hay alguna noticia interesante. No vuelvas a hacer eso. Me diste un buen susto. ¿Por qué regresaste? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué tal si nos tomamos un café? Disculpa, si no te diste cuenta, esto no es una cafetería. Ya levántate, mi cliente está por llegar. Espera, 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 no tan rápido. Hay algo en lo que he estado pensando durante días y quería preguntarte. ¿Qué podrá ser? Es sobre Asiye. Dime, ¿a dónde se fue con los niños?
¿Se fueron a otro planeta? ¿Por qué te importa? ¿Ah? ¿Qué más da? ¿Por qué estás obsesionado con ella, Neshmi? Porque me parece curioso que haya podido escapar de la policía con dos niños y sin nada de dinero. ¿Hay alguien que los está cuidando? No lo sé. ¿Acaso tiene parientes millonarios de quienes no hemos oído hablar? ¿Cómo podría saberlo? No tengo la menor idea. No sé lo que Asiye tiene y lo que no. Por favor, simplemente se metió en problemas y tuvo que huir, ¿sí? Eso es todo. ¿Por qué te importa tanto? No lo entiendo. Y tu aliento apesta. Deberías salir a conseguir un trabajo. Ah, lo haré. Créeme que lo haré. Te aseguro que voy a lograr cosas increíbles. Lo juro. Sí, claro. Solo espera y lo verás. Claro que sí. Por ahora ya conoces la salida. ¿Cómo es posible que siga hablando del mismo tema una y otra vez sin parar? Parece que nació para causarme problemas. Para eso sí es bueno. Es lo único que sabe ser. Idiota. Muy bien, tenemos un trato. Entonces ya podemos firmar. ¿Qué les parece si bebemos un café? El mirador es agradable. ¿Tuvieron oportunidad de conocer el hotel? ¿No tenemos otras ofertas? Discúlpame. ¿Por qué siempre le compramos a la misma compañía? Porque sus precios son accesibles. No me parecen accesibles. Hay que consultar otros proveedores para comparar los precios, porque este es muy elevado. ¿Y tú cómo sabes eso, Mahir? ¿Ya has administrado una cadena hotelera antes? No. Pero trabajo en finanzas. Por eso lo sé. No vamos a obtener ganancias de este acuerdo a largo plazo. Necesitamos una revisión del contrato. Pensé que ya todo estaba decidido. ¿Tenemos que regresar al inicio? No, no. No es así. Si nos dan dos minutos, hablaré con Mahir para resolver esto, ¿sí? No nos engañemos. No aceptaré este contrato sin recibir otra oferta. Así que no creo que se resuelva en dos minutos. ¿Qué tal si les damos tiempo para que lo discutan y lleguen a un acuerdo? Creo que es lo mejor. Estaremos en contacto, caballeros. Ahora tenemos otra reunión y no queremos llegar tarde. Me disculpo, pronto estaremos en contacto. Claro, hasta luego. ¿Qué tienes en la cabeza? ¿Por qué quieres arruinarnos? Ya trabajamos con ellos en Antalya. Si no confiara en ellos, no tendrían por qué haber venido aquí. No basta con que confíes en ellos, Semal. Ahora que estamos trabajando juntos, tenemos que estar de acuerdo. Además, me gustaría leer el contrato que voy a firmar con anticipación. La próxima vez me gustaría que no me entregaran el contrato durante la reunión, por favor. Bien, nos vemos en casa. Sí. Lamentablemente sí. Sí, ya ves. Ahora no puedes decir que no te lo advertí. De ahora en adelante, tendremos que consultar con Mahir incluso para respirar. Te deseo buena suerte con eso. Nos vemos, cuñado. Dejen de hacer tanto ruido. ¡Ya tuve suficiente! Tengo los nervios de punta. Estoy en mitad de mi tratamiento de belleza. ¡Dejen de reírse! ¿De qué se ríen? ¡Basta!
volviéndome loca. No tengo paz en mi casa ni en mi habitación. ¡Ya dejen de gritar! ¡No, no! ¡No pueden entrar aquí! ¡Está prohibido! ¡Fuera! ¡Salgan de mi habitación en este instante! ¡Fuera! ¡Ah! ¡Te atrapé! ¡Fuera! ¡Te atrapé! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Te atrapé! Ya se acabó el juego. Juguemos al escondite. Yo iré a esconderme y luego tú me buscas, ¿de acuerdo? Sí, escóndete. ¡Oh! Veamos si logra salir de ahí. Al fin, un poco de paz. Perfecto. Mamá, voy a ir a caminar. ¿Nergis? ¿Estás bien? ¿Qué pasó? Me caí y me hice daño en el pie. ¿Quieres que te lleve al hospital? Un doctor debería revisarte. Tal vez te fracturaste el tobillo. No, solo me torcí. Tómalo con calma. Ven, mejor entremos a la casa, ¿sí? Mamá está justo ahí. ¿Me llevas con ella? Necesito sentarme. Sí, está bien. Camina con cuidado. Eso es. Lentamente. Así. Con cuidado. Falta poco. Nergis, ¿te hiciste daño? No te preocupes, ella estará bien. Cuidado. Eso es. ¿Pero qué sucedió? No lo sé. Creo que me tropecé con una roca y caí al suelo. Ay, Nergis, ¿por qué no tienes más cuidado? Ya llegamos. Tranquila, no tienes de qué preocuparte. Solo se torció el tobillo. No es nada grave. Con cuidado, despacio. ¿Te duele mucho? No, no tanto. Pronto estaré bien. Estírala bien. ¡Una manzana! ¿Aún te molesta ese sonido? Así es. ¿Podrías terminarla después? ¿Por qué? Está deliciosa. Nergis, así que intentas molestarme, ¿eh? Cuando eras pequeña hacías lo mismo. Siempre mordías la manzana cerca de mi oído. Nada de manzanas en esta casa. Eso decías. Tú hacías lo mismo, Asille. ¿Pero realmente estaba prohibido? No. No sé si lo recuerdas, pero me subí a un árbol y recogí manzanas solo porque a ti te gustaban. Recogiste tantas manzanas y las colocamos en una cesta enorme. ¿Lo recuerdan? Supongo que ya no te duele el pie, Nergis. Sí, aún me duele. Tranquila, es mejor que te recuestes. Tienes que descansar. Pronto estarás bien. Gracias, papá. De nada, hija. Nergis, levántate. Vamos a llevarte a tu habitación. Pero aquí estoy cómoda. Asille, déjala descansar. Puede descansar en su habitación. Aquí hace frío. Vamos. Mamá, por favor. Hola, chicas. Nergis, ¿estás bien, cariño? Estoy bien. Solo se torció el tobillo. No es nada grave. No está inflamado, ¿cierto? No, aún no. Nergis es muy fuerte. Hay un ungüento que es excelente para estas situaciones. Lo compramos para Ahmed porque siempre se cae. Ella podría usarlo, le haría muy bien. Eso no va a ser necesario. Digo, voy a estar bien. Si tú lo dices, pero creo que podría servirte. La llevaré a su habitación y le pondré un poco de hielo. Déjame ayudarte. No es necesario. Buenas noches. Sí. Buenas noches.
Espero que no sea nada grave. Yo igual. ¿La oíste? ¿Desde cuándo me llama cariño? La manera en que actúa como si fuera una buena persona. Me molesta, es tan hipócrita. Se burla de nosotras. Además, me duele el pie. Estaba tan cómodo allá afuera. Tuvimos que irnos por su culpa. ¿Podrías pasarme esa almohada? Mamá, ¿no escuchas? Te estoy pidiendo algo. ¿Qué fue eso, Nergis? ¿Qué estás tratando de hacer? ¿De qué hablas? Tenías que remover el pasado llamándolo papá. ¿Por qué hiciste eso? Lo único que sé es que me torcí el tobillo y todavía me duele. Nergis. De acuerdo. Sí, lo llamé papá. Se me escapó. No estuvo bien, Nergis. No entiendo qué estás tratando de hacer. ¿Crees que intentó algo? Supongo que querías impresionar a Semal, ¿no? Dime. ¿Crees que dejará a su esposa e hijo y se quedará con nosotros? ¿Acaso no te dije que no te hicieras ilusiones, Nergis? No quiero que vuelvas a comportarte así. ¿Me oíste? ¿Quedó claro, Nergis? Sí, me quedó claro. Y creo que no será necesario que traiga un hielo, ¿cierto? No. Pero tú lo estabas besando, mamá. Tú también sientes algo por él. Gulsum, ¿sabes dónde está Ugur? Estaba aquí hace un segundo, jugando y corriendo con Ahmed. Aunque dejaron de hacer ruido de repente. ¿No estarán en el jardín? Será mejor que revises. Con ellos nunca se sabe. Si todo está tan silencioso es porque algo están tramando. Voy a ir a buscarlos. ¿Qué? ¿En serio se van a divorciar? No puedo creerlo. ¿Qué? Espera, espera. Tienes que contarme desde el principio. Cielo, regreso en un segundo. Bien. ¿Pero ella lo engañó? Vasille. ¡Papá! ¡Papá! Ugur se quedó encerrado. Está atrapado y no puede salir. ¿Qué? ¿Encerrado en dónde? En una habitación. La puerta no se abre. ¿Cuál? ¡Mamá! ¡Ugur! Cariño, ¿estás bien? ¡Mamá, abre la puerta! ¡No puedo salir! ¡Abre la puerta, por favor! No tengas miedo, cariño. Te voy a sacar muy pronto de ahí, ¿de acuerdo? No puede ser. Esta puerta no se puede abrir. Déjame intentarlo. No, no se abre. Supongo que está atascada. ¡Abre la puerta! ¡Mamá, por favor! Cariño, necesito que te calmes. Prometo que voy a sacarte de ahí. Está bien. ¿Qué vamos a hacer? ¿Deberíamos llamar a un cerrajero? No, tardará mucho. Ugur, necesito que te alejes de la puerta. ¿Por qué? Solo confía en mí. ¿Listo? Ya me alejé. Muy bien. Cariño, ¿estás bien? Mamá. Uf, no pasó nada. Ya tranquilo, ya pasó. Tuve mucho miedo. Pensé que me quedaría atrapado aquí. Hijo, ¿por qué no estaban jugando en el jardín? La casa es muy grande, deberían cuidarse el uno al otro. Estaban jugando a las escondidas, ¿cierto? Así es, pensé que este sería un buen escondite hasta que Ahmed cerró la puerta. Te equivocas, yo no cerré la puerta. Entonces, ¿qué pasó? ¿La puerta se cerró sola? No, Sajide fue quien lo hizo. ¿Qué? Nos gritó porque estábamos haciendo mucho ruido. Y castigó a Ugur encerrándolo aquí. ¿Estás seguro? Así, espera.
Ustedes quédense aquí. No vayan a ninguna parte, ¿de acuerdo? Sentémonos. ¡Así ya! ¿Qué crees que...? ¿Cómo pudiste dejar a mi hijo encerrado? La pregunta es, ¿cómo te atreves a entrar así? Toca la puerta. ¿Qué es lo que te pasó? ¿Cuál es el problema? La cerradura no funciona y tú encerraste a Ugur. ¿Crees que puedes castigar a mi hijo si te place? ¿Quién crees que eres? ¡Dímelo! ¿Castigar a tu hijo? No tengo idea de qué estás hablando. ¿Por qué me haces responsable de que tu hijo se haya quedado encerrado mientras jugaba en la casa? Yo no tuve la culpa de nada. Ya basta, Sahide. Ahmed no dice mentiras. Primero les gritaste y después cerraste esa puerta a propósito. ¿La puerta? Esa puerta. La de la habitación pequeña, ¿cierto? Sí, se mal. Le he dicho a Fikret que arregle esa puerta 1,000,000 de veces. Ya perdí la cuenta. Normalmente la mantengo cerrada por el viento. Ahora dime, ¿pueden culparme por ese incidente? Por supuesto que no. ¿Cómo podría ser mi culpa? Fue un accidente. Y el pequeño Ugur estaba encerrado ahí dentro. Deja de mentir, deja de mentir. ¿Qué es lo que quieres de nosotros? ¿Eh? ¿Cuál es tu problema? No me hables así. Soy la señora de esta casa y vas a respetarme. Habla con ella, porque yo ya terminé. Dile que aprenda a comportarse. Ella tiene razón. Desde que llegaron no los dejas vivir en paz. Primero el cuchillo y ahora esto. Ya basta, esto tiene que parar. Vaya, vaya. Ella tiene razón. ¿Y quién es ella? ¿Quién es? Increíble. ¿Así que vas a defenderla y apoyar todo lo que diga sobre mí? ¿Por qué? ¿Ah? Ya me harté de esta conversación. ¿Puedes creerlo? Esta mujer está loca. Tú tampoco estás muy cuerda. Cuando te enojas, no hay quien te detenga. Así, Ye. ¿Cómo es posible? Sahide, cállate. Sahide, basta. Estamos dejando que nos traten como basura. ¿Y de dónde salió? ¿Quién se cree? ¿Quién se cree que es para atreverse a entrar así a mi habitación? Pero, Sahide, ¿estás bien? ¿Por qué estás hablando sola? Porque estoy muy enojada y solo intento calmarme. ¿Qué sucedió? No creerías lo grosera que se portó conmigo. En lugar de controlar a su hijo, intentó culparme a mí. ¿Puedes creerlo? Me acusó de castigar a su hijo o algo así. No lo sé. No puede ser. Ella entró a mi habitación de la nada, sin siquiera tocar la puerta antes. ¿Cómo puede faltarme el respeto así? Oh, por Dios. Pero ¿sabes qué? La actitud de Semal fue lo que más me sorprendió. ¿Pero qué tiene que ver Semal con todo eso? ¿Él también se involucró? La defendió e incluso apoyó sus acusaciones. La única explicación es que le tenga un gran afecto, pero ¿cómo él no conoce a esa mujer? Entonces, ¿por qué sentiría tanto afecto por ella? No estoy entendiendo. Lo que estoy intentando decir es que se comportaban como si estuvieran juntos. Me siento tan decepcionada. Nunca me esperé esto de él. ¡Nunca! Semal, ¿qué pasó? Sahide me contó algo, pero no entendí del todo. Clásico de Sahide. Solo dice incoherencias. No debe ser importante. ¿Qué tienes con Asiye? Sahide dijo que la defendiste y que la apoyaste durante una discusión que tuvieron o algo así. ¿Qué tengo con Asiye? Imagino que Sahide no te contó lo que ella hizo. Encerró al hijo de Asiye en una habitación. Por eso discutimos. Increíble. ¿Te das cuenta cómo confunde las cosas? ¿A qué te refieres con que lo encerró? ¿Por qué haría algo así? Los niños estaban jugando al escondite y hacían mucho ruido. Sahide se molestó y decidió castigarlo. Cuando Ugur se escondió en la habitación pequeña, ella le cerró la puerta. Oh, pero esa cerradura no funciona. Así es, precisamente. Asiye se molestó mucho. Si hubieras estado ahí, también la habrías apoyado. Por supuesto que la habría apoyado en esa situación, ni lo dudes.
Ella siempre tiene problemas con alguien y esta vez fue con los niños. Parece que está más irritable desde que Mahir llegó. Discúlpame por dudar de ti, cariño. Fui una tonta. No. Está bien. Tranquila. Voy a hablar con Sajide para aclarar esto. Me molesta que intente separarnos insinuando cosas que no son verdad. Eso no está nada bien. Helin, no tienes que hacerlo. En serio, no hay que darle importancia a esto, ¿sí? Solo olvídalo. Ya está. Ok, está bien, si crees que es lo mejor. Increíble. Hay una sopa diferente para mí, ¿cierto? Así es, desde luego. Y la serviré cuando termine con esta. No queremos que se enfríe. Me muero de hambre. ¿Por qué necesitas tomar una sopa diferente? Bueno, porque estoy intentando evitar las harinas y los cereales refinados. No son saludables. Por eso dejé de comerlos. Además, Gulsum siempre agrega demasiada harina. Mamá, es curioso que siempre estás a dieta. Pero no parece que pierdas nada de peso. Gracias. ¿Qué eres, mi hija o mi enemiga? No te metas con ella. Ella es mi tesoro. Buen provecho. Igualmente. Siéntate. ¿Dónde está Nergis? ¿No va a cenar? Nergis se torció el tobillo y se quedó descansando en su habitación. Pero no es nada grave. No, solo es una torcedura de tobillo. Muy bien. Todos queremos saber cómo les fue en el trabajo. ¿Consiguieron unir fuerzas o se enfrentaron entre sí en el campo de batalla? ¿Y dónde está Mahir? Quiso quedarse trabajando hasta tarde. Antes de salir, lo vi revisando unos archivos. Imagino que está planeando lo que arruinará mañana. ¿Tuvieron problemas hoy? No, nosotros no tuvimos ningún problema. Hasta que Mahir, tu querido hijo, tomó la decisión de arruinar el acuerdo. ¿Cómo dices? Ay, qué aburrido. Yo voy a estudiar arte o algo así. No tengo por qué estar escuchando estas cosas. ¿Te pusiste nerviosa? Semal y yo organizamos la reunión y llamamos a los proveedores. Estábamos a punto de firmar el contrato y de la nada Mahir dijo que no lo podíamos hacer. ¿Y se acabó? ¿Por qué? Bueno, podría ser por vanidad o tal vez por indiscreción. ¿Cómo saberlo? El caso es que no le gustó la oferta. Quería recibir ofertas de otras compañías para poder compararlas. En realidad tiene cierta lógica, pero cerrar este trato habría sido lo correcto. Ya he trabajado con estas personas. Él hizo lo correcto. ¿Hizo lo correcto? Esperábamos cerrar ese contrato hace días. Selim Atakol no siempre es de confiar. Necesitamos demostrarles que nosotros aún seguimos teniendo el control. Sí, papá, pero te recuerdo que no nací ayer. Creo que no hay nada más que decir sobre este asunto. Nuestro director financiero es Mahir. Y debemos confiar en él. Buenas noches a todos. ¡Papá! ¡Hola! Tenemos al profesional en persona. ¡Qué coincidencia! Justo estábamos hablando de ti, Mahir. Sé que cancelaste el trato de hoy, Mahir. Ellos me lo dijeron. Ah, ¿aún siguen con eso? Sí, es algo importante. Papá nos acaba de decir que no podemos ir al baño si no tenemos tu permiso. ¿Cómo se encuentra Nergis? ¿Está mejor? Está bien, no te preocupes. Voy a lavarme las manos y subiré a ver a Nergis. Buen provecho a todos. Papá, ¿puedo mostrarte lo que estuve pintando hoy?
termino de comer. Ok, hijo, ok. Señor Mahir, ¿puedo ir al baño? Sí, por supuesto. Ven, cariño, vamos.